amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. El gusto de siempre de saludarlos en el inicio de una nueva edición del informativo a través de Canal 2 de Gigacom. Una tarde y una nochecita que ha sido lluviosa y que permanecerá con estas características según el Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura oscila en 17 grados. Tal cual lo señalaba el Servicio Meteorológico, la inestabilidad está marcada especialmente para el día jueves. Ya para mañana viernes tendremos cielo parcialmente nublado con temperatura máxima de 20 grados. Para el sábado, idéntico panorama, aunque algún desmejoramiento por la mañana, pero 21 grados de máxima. El domingo, ahí se va un poco para arriba la temperatura, nuboso, casi nublado por la mañana, parcialmente nublado hacia la tarde-noche, 27 grados de máxima el domingo, y el lunes vuelve el calor. Los que pensábamos que ya estaba el otoño instalado, vuelve el calorcito, 30 grados de máxima para el lunes, en el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional, que por supuesto, información que compartimos con ustedes a través del informativo. Martín Catéter Velázquez en la cámara de piso, trabajando a full como todas las... Estamos la trilogía de esta noche junto a Emanuel Velázquez, edición, dirección, puesta al aire del informativo, como siempre, un trabajo irreprochable allí de Emma, como siempre. Y, lógicamente, la supervisión general de Luis Verón, que ha estado esta tarde más abocado a las tortas fritas que a otra cuestión. Y, por cierto, la dirección general de Gigacom Televisión. Nos vamos a meter en lo que tiene que ver ya con la rutina preparada para hoy. El intendente, el ingeniero Mario Enrique Miño, informó en conferencia de prensa esta mañana que el gobernador de la provincia, Miguel Lischiff, entregó fondos para el programa de obras menores por casi 7 millones de pesos para poder adquirir importantísima maquinaria. Este material irá luego en edición especial, pero aquí está la nota. Nosotros, ustedes conocen que el Consejo había autorizado mediante una ordenanza el trámite de 6.800.000 pesos para la compra de una motoniveladora, un tractor, un camión que está destinado a que se le ponga la barredora que ya tenemos comprado, 6 acoplados y una camioneta. Bueno, ese es un trámite que lo venimos trabajando hace tiempo, es dinero de la municipalidad que está destinado por el presupuesto provincial a través de la ley de obras menores. Y bueno, y aprovechamos la amabilidad del gobernador, ya me había anunciado el ministro Farías que estaban a disposición los fondos el viernes pasado y yo le conté que tenía esta entrevista con el gobernador y me parecía un momento adecuado para que el gobernador no le haga entrega a la ciudad de San Javier. Así que en esa reunión también el gobernador me hizo entrega de un cheque de 6.800.000 pesos que en pocos días van a ser invertidos por la municipalidad con la participación del Consejo Municipal para la compra de los elementos que estaba describiendo. ¿Eso se llama a licitación? Bueno, vamos a ver porque estamos muy ajustados con los números y con los tiempos porque, digamos, la plata está alcanzando ahí justito y o no alcanzando por poco, porque lleva muchos meses de tramitación y han pasado cosas con respecto a la inflación. Las otras compras las hemos procesado con el Consejo sin ningún problema, con la participación de todos los concejales, averiguando, viendo, y hemos obtenido buenos precios y no hemos tenido nunca problemas. Pensamos que es un paso adecuado ese. ¿El tema de la compañía? ¿Qué sentido? Bueno, el gobernador se mostró esperanzado en dejar, por lo menos en este periodo, no tiene la posibilidad legal de continuar, de dejar en su periodo empezado la obra, ¿no? Bien, amigos, seguimos. Movidito el ámbito político, como dice la canción, movidito, movidito. El presidente de la comuna de Colonia Teresa y secretario de la Asociación para el Desarrollo Regional de la Costa, el doctor Santiago Vigil, se refirió a la nueva distribución de recursos económicos por cada distrito, que afectaría fundamentalmente los recursos de San Javier. Esto ha generado una controversia y un cambio de opiniones que, bueno, usted va a tener en la continuidad del informativo más expresiones al respecto. Pero ahora el doctor Santiago Vigil dijo esto. Lo que se tomó en cuenta no es la cantidad de habitantes, lo que se tomó en cuenta es la posibilidad de que pueblos chicos como Cacique, La Brava, un pueblo que está un poco más arriba en densidad de población como es Colonia Teresa, que está a los 1.200 habitantes, tengan mayores oportunidades a través de esta herramienta que es la Asociación para el Desarrollo
pero que bajo ningún punto de vista lo dejan a San Javier sin posibilidades de generarle un recurso financiero, en este caso sobre todo hacían hincapié a los comerciantes, donde creo que un 32% como le queda a San Javier, bien administrado y sobre todo con un buen recupero, le alcanza muy bien y hasta te diría le sobra para poder trabajar con esa entidad como paliativo financiero, teniendo en cuenta la crisis bancaria, o mejor dicho, la crisis que hoy presentan los bancos frente a todas aquellas personas que no tienen la posibilidad de tener acceso a los créditos, ¿no? Por diferentes circunstancias. Para que el televidente entienda, Santiago, la asociación cuenta con un monto mensual y de ahí se hace la distribución No. La asociación, por empezar, tiene recursos que se van consiguiendo a través de gestiones. Hubo un gran monto que ingresó a la asociación, que fue el fondo arrocero, que fueron 20 millones de pesos, que fue un monto que fue obra y gestión del senador Baucero y quien les habla, donde el intendente Miño no tuvo absolutamente nada que ver, solamente fue invitado a sentarse a la mesa como en carácter de presidente de la asociación, pero no participó en nada. Él se había comprometido a traer 20 millones de la Nación para completar esos 40 millones que tenían que cerrar ese círculo de dinero para paliativo del sector arrocero, cosa que nunca hizo. Y después otros recursos que se van generando a través de la provincia y que lo vamos consiguiendo quienes gestionamos y quienes realmente nos movemos. Pero no tiene un recurso o una asignación mensual determinada, una coparticipación, por decirte, como tiene una comuna, como tiene una municipalidad. Vos tenés que ser el encargado de gestionar, o la comisión tiene que ser la encargada de gestionar y lograr y procurar traer la mayor cantidad de fondos a la asociación, ¿no? Bien, seguimos, y lo anticipábamos, concatenado con el tema anterior. El intendente Mario Miño, también en conferencia de prensa, dejó su opinión en relación a la nueva distribución de recursos de la Asociación para el Desarrollo Regional de la Costa. Y está claro, ¿no?, el choque de cometas entre el doctor Vigil y el intendente Miño. Escuche. Digamos, por ejemplo, a San Javier, del dinero que había, le correspondían 637 mil pesos, Alejandra 195, a la Brava 151, Colonia Teresa 122 mil y a Cacique 93 mil. Era el dinero que estaba y es de la gestión de cobro que realiza la asociación, especialmente con Verónica Galarza, que realmente es un ejemplo de laboriosidad y de seriedad y de orden para la asociación, y que es una empleada que no tiene que ver, más allá de que después, por el devenir de los acontecimientos, o sea, concejal de nuestro espacio político, entró ahí porque ganó un concurso que hicimos para que trabaje ahí. Y habíamos quedado de acuerdo y después, digamos, yo entiendo que a instancia del presidente de la Comuna de Colonia Teresa, del senador y de la presidenta de la Comuna de Cacique Ariacaiquín, cambiaron los porcentajes intempestivamente y bueno, a San Javier le sacaron de ese 53% quedó con el 35%, o sea, nos sacaron ahí de entrada, no sé, de esa plata nos sacaron 200 y pico de mil pesos. Y quedaron de tal manera los porcentajes que el porcentaje que le corresponde a San Javier es casi exactamente el doble que le corresponde a Cacique. Cuando uno ve los números de población, San Javier explica, solamente mirando el padrón electoral, explica el 74% de la población de todas las comunas y municipalidades que estaba nombrando. Entonces, nosotros, digamos, hicimos una contrapropuesta, porque yo creo que uno no tiene que ser cerrado nunca, hay que tratar, porque hay que analizar, tener empatía con lo que plantea el otro, o sea, analizando también a la baja los porcentajes de San Javier, bajando unos 5 o 6 puntos, para si se entendía que había que redistribuir mejor,
pero la determinación política estaba tomada y yo hablé con los que habíamos tenido un trabajo más permanente, que con la gente de La Brava y con la gente de Alejandra, que incluso en esta primera etapa le cedieron cada uno 100.000 pesos a San Javier, porque nosotros teníamos compromisos tomados. Uno de los compromisos tomados era la readecuación de la cámara de la sala de faena, que ya disponemos de 290.000 pesos en caja para eso, ya compramos la abertura y todo. Hay que hacer una serie de modificaciones para ponerla en mejores condiciones y para poder obtener los permisos nacionales y todo lo demás. Pero yo creo que está, digamos, destinada a ser, o sea, en este caso, teóricamente, me perjudicarían a mí políticamente, pero causan un perjuicio, porque realmente la cantidad de productores que hay y de necesidades que tiene la municipalidad en nuestro distrito es enorme en comparación con todos los otros. O sea, ya digo, somos el 74% de la población que involucra a la asociación. Después ha habido otras cosas, salidas al aire del presidente de la comuna de Colonia Teresa, con una falta de seriedad, de ética, nombrando gente. O sea, hay gente que debe en la asociación, gente que está al día en la asociación. Particularmente, yo debo 2 cuotas del crédito de arrocero, que ahora lo voy a pagar. Hay varios productores que la deben, las cosas no vinieron bien. Y una de las cosas por la que no me va muy bien también es porque nos dedicamos a trabajar y no a quedarnos con nada que no sea nuestro. Y bueno, siempre la participación política implica algunos prejuicios, que no explica esto, o sea, porque el que debe tiene que pagar, que digamos los próximos días yo lo voy a hacer, pues ahora estamos en condición, y pagar los intereses que están pactados. Y tampoco, como se dijo, que yo debo 1.000.000 de pesos, me dieron un crédito de 480.000 pesos y debo 2 cuotas de 80.000 pesos, que ahora la voy a saldar. Seguimos. A través de Gigacom Televisión, la mejor imagen con la calidad que usted espera, claro está. Del ámbito gremial, paritarias 2018, otro tema que da mucha tela para cortar. Los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, y de Educación, Claudia Balaguer, recibieron en la Casa de Gobierno de la capital de la provincia a las secretarias generales de AMSAFE, Sonia Leso, y de SADOP, Patricia Munier, con el objetivo de intentar avanzar en el temario de la próxima reunión paritaria. Vamos a compartir el informe nosotros con todos ustedes. Fue una primera reunión después de las medidas de fuerza, de los conflictos, tal cual lo habíamos sostenido. Nosotros no vamos a cortar el diálogo, más allá obviamente de haber tomado decisiones respecto de la política salarial. Y eso hicimos hoy, retomar el diálogo, recibirlos obviamente, los planteos y las cuestiones que tienen para hacernos, en el marco que estamos. Paritaria nunca se cerró, y esto lo dejamos en claro, y lo dejó en claro el gobernador en el mismo momento que anunció de qué manera se iban a aplicar y anunciar los aumentos. Con lo cual, ese ámbito sigue abierto, hay muchos temas que seguir tratando. Obviamente nos hicieron planteos sobre las mejoras salariales, sobre eso nosotros ya nos hemos expedido y hemos dicho lo que teníamos que decir. Sí estamos analizando la nueva convocatoria, cuándo podría hacerse y con qué temario, porque básicamente lo que nos interesa es que en ese ámbito podamos destrabar el conflicto y no seguir en esta situación. Por lo tanto, vamos a ser cuidadosos en el anuncio de para cuándo sería esa convocatoria y con qué temario lo vamos a hacer. Lo salarial siempre está presente de diversas maneras. Cuando hablamos de la política salarial, nosotros hemos planteado lo que hemos dicho y lo que hemos sostenido y lo que se ha decidido del Poder Ejecutivo. Sobre eso no hay modificaciones. Y vamos a seguir buscando en ese ámbito de qué manera proceder para que haya beneficios para los docentes, claramente, que ayuden a destrabar el conflicto. El informativo, todo lo que hay que saber de San Javier. En este caso, el secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de San Javier, Marcelo Benítez, acompañado por el responsable de Espacios Públicos, Fernando Vázquez, informaron sobre obras de mantenimiento que se llevan a cabo en nuestra ciudad. Aquí está el registro que compartimos con ustedes.
Estamos acá en Plaza Meca hoy, un poco para mostrar algunos de los arreglos que se han estado haciendo. Si bien tenemos gente trabajando día por medio acá en el tema de la limpieza y mantenimiento, para el 2 de abril se hicieron algunos trabajos también que estábamos recibiendo pedidos por parte de la vecinal. Se estuvieron arreglando algunas hamacas, se estuvieron pintando juegos y resoldando algunas estructuras que estaban medio deterioradas. Eso fue un poco lo que se estuvo haciendo acá en Plaza Meca. También esta semana se terminó, que habíamos estado un poco demorados porque se nos había roto una pieza que no conseguíamos de la de la fuente que tenemos acá en Libertad y Teófilo Madrejón. Bueno, ahí tenemos un encargado, es Andrés Gorondón, y estuvo haciendo el trabajo de mantenimiento, pintura, y bueno, ya está funcionando. Fernando, antes de pasar a otros temas, aquí en la Plaza Adolfo Meca, junto con la Comisión de Vecinos, se venía haciendo la vereda perimetral. ¿Esto, cómo ha quedado, va a continuar? Sí, en este momento lo tenemos parado porque, bueno, como sabrán, estamos arrancando con lo que se arrancó con el trabajo en Plaza San Martín. El equipo de obras está trabajando mucho. Eso había que empezar a hacerlo sí o sí, por eso se paró esta obra, porque había que rendir, mostrar un poco el trabajo del dinero que se había recibido y se habían comprado los materiales. Y ya que estamos con el tema de la Plaza San Martín, ¿cuáles son los trabajos que se están ejecutando ahí? Bueno, ahí el equipo de obras, a cargo de Coponi y de José Quiñone, están haciendo, van cumpliendo por cuadra, revisaron los niveles, porque uno de los defectos que tenía nuestra plaza eran los niveles de las veredas, que no dejaba que se desagote. Entonces se hicieron, se removió todo el piso, se hizo un contrapiso nuevo, se pusieron las vainillas y desagües correspondientes cada determinada cantidad de metros para que no quede agua acumulada dentro del predio, digamos. Esto está previsto, son los cuatro laterales de la plaza, ¿no? Sí, sí, lo único que se va trabajando cuadra a cuadra, en la medida que se va levantando, se va arreglando. Bien, lo vamos a sumar a Marcelo Benítez, Secretario de Obras Públicas. También lo que hemos visto en la ciudad, se está haciendo el plan de bacheo en algunos sectores del asfalto de nuestra ciudad, Marcelo. Sí, exactamente, tenemos un plan de bacheo bastante importante, con muchos baches que el año pasado no pudimos hacer, y este año lo hemos comenzado con mucho esfuerzo, porque realmente el gran problema que tenemos es que San Javier hoy está muy grande y somos pocos los de la municipalidad, digamos. Entonces vamos cambiando gente en distintas obras que vamos avanzando de a poco. Baches naturales importantes que tenía la ciudad. ¿Hoy dónde se está trabajando y cuáles han sido ya los que han sido solucionados? Hoy estamos trabajando en un bache importante que está en la calle General López, intersección con la Valle, que data de unos años atrás, que se viene rompiendo, como así también en distintas partes de la ciudad, que creemos poder terminarlo en unos meses y dejar listo todo el tema del bacheo. La continuidad informativa habla que ahora, en el marco de los 40 años de la Fundación del Hogar de Ancianos Nuestra Señora de la Merced, se proyectará una nueva película, una nueva superproducción para compartir con la comunidad. Y también los preparativos, los aprestos para el acto oficial. Tenemos nota con Nilda Rodríguez y Jorge Costanzo. Estamos próximos a cumplir 40 años, el 17 de abril. Vamos a festejar los 40 años con un acto protocolar. Pero ya dentro de, como decías vos recién, dentro de todas las actividades que se están haciendo, se va a proyectar una película el día domingo, así que están todos invitados, siempre con el apoyo del Club Leo, que nos está constantemente en apoyo con nosotros. En la actividad del cine, ¿qué película se va a proyectar? ¿Día, hora? Es el domingo 15 a las 17 horas y la película es Extraordinarios. ¿La invitación es a toda la comunidad? Como fue la anterior. Sí, siempre también vienen los chicos de vínculos, que es una forma de que compartan con el adulto mayor, también los niños, los adolescentes, los jóvenes, que estén presentes. Con respecto a los 40 años, bueno, ¿cómo se están preparando? Desde la cooperadora y también
desde lo que es la institución. Bueno, sí, estamos con todos los preparativos. La idea era hacer una fiesta un poco más grande, debido a ya que tenemos 40 años. El tema es que todavía estamos en refacción, la institución todavía está en refacción, está cooperadora trabajando a full con todo el tema del frente, pero falta todavía. Entonces, como que ahora se va a hacer todo lo que sea el acto protocolar y todas algunas otras actividades, y dejarlo para más adelante cuando se terminen las obras, hacer algo más grande o una cena o algo. Acá el tesorero va a ser el que va a decidir también un poco qué es lo que vamos a hacer, porque el apoyo es total desde cooperadora para estas cosas, porque en realidad del Estado nosotros no recibimos dinero para lo que sea ampliación, refacción y otro montón de cosas que es cooperadora la que tiene que ver, es la que ayuda en todo eso. Bueno, Jorge, ¿qué es lo que nos puede costar en relación a esto, no? A los 40 años, el trabajo de la cooperadora. Bueno, buenos días, ante todo. La verdad que nosotros venimos trabajando desde hace aproximadamente 6 años. Con toda la parte de la estructura del edificio, porque es un edificio, como ustedes saben, que tiene más de 100, es de 1911. Entonces, es un edificio que, a pesar de que está en buenas condiciones, siempre hay que estar atento a cosas que se van deteriorando. Y comenzamos con todo el techo, o sea, retechamos todo, en más o menos. No sé decir bien los metros cuadrados, pero se ha hablado de 800 metros cuadrados más o menos. Empezamos con el techo para después continuar con la parte de los pabellones. Nos queda un pabellón nada más para terminar. Y en esos sectores se ha hecho, digamos, casi todo nuevo. La parte de sanitarios, porque hay normas que obligan a tener sanitarios adecuados a la gente que tiene alguna discapacidad y bueno, y todo eso, y eso es caro. Son elementos que por ahí nosotros vamos lento porque sale no como en una casa normal. Bien, vamos a seguir con el desarrollo de toda la actualidad. Me quedé pensando con el tema anterior, 40 años, era un pibe yo, ¿no? Recuerdo que estuve de locutor y haciendo uno de mis primeros sonidos en la inauguración. Por ahí tengo la foto, bueno, irreconocible, claro está, con 80 kilos menos y con el estaba el corte italiano, ese tipo, una locura. Bueno, pero recordaba que justamente ya hice la locución de aquel acto inaugural. Por allí tengo, estaba el doctor Navarro, su esposa, don Héctor Yagú, entre algunos de los que recuerdo que compartieron aquella ceremonia. Bueno, nos metemos ahora en esta información. El Santuario San Francisco Javier, junto a las comunidades educativas de los colegios católicos San José y San Francisco, organizaron el Rosario por la Vida. El presbítero Sergio Caposetti, al culminar la celebración, expresó lo siguiente. Sí, la comunidad responde muy bien al colegio, porque viste que estaban casi todos los chicos del colegio San José, estaban invitados los chicos de la escuela San Francisco, que también estuvieron presentes, muchos de ellos. Y bueno, desde la parroquia también invitamos esta vez para unirnos en una sola oración, un solo acto de fe que la escuela muchas veces lo organizó, ¿no? Era el Rosario por la Vida. Sí, sí, sí. Siempre, casi todos los años lo hacían allá en la zona del escenario, del anfiteatro, pero este año quisimos hacerlo aquí porque, bueno, es más fácil hacerlo por aquí que movilizarnos hasta allá. Y entonces se pudo hacer aquí y con esta intención, por la vida, no solamente, como nos decía el Papa en este último documento, no solamente por la vida de la, no contra el aborto, sino la vida de todos nosotros y la vida de toda la familia, ¿no? Una muy buena representación o teatralización, ¿no?, del Rosario. Sí, los chicos de los Scouts también estuvieron ahí presentes con ese,
con ese aporte, bueno, las maestras de la escuela, de los profesores, todo hicieron un poquito y se pudo llevar adelante. Lo novedoso quizás son las velas LED, ¿no? Bueno, teníamos un problema. El problema es el fuego con los chicos, a veces se complica y las velas se apagan enseguida si hay un poco de brisa. Y ahora que nos da la posibilidad esta, las nuevas cosas, pienso que quedó bien iluminadito y más sencillo para los chicos, ¿no? Porque eran los chicos los que manejaban eso. También el acompañamiento de la familia ha sido importante en esto, ¿no? Y sí, la familia acompaña a los chicos. En eso la escuela, el colegio tiene esta posibilidad, ¿no? Mientras son chiquitos, las escuelas, los padres los acompañan. Después van creciendo los chicos y los padres los van dejando un poco más solo, ¿no? Y bueno, entonces, demos gracias que hay familia y hay que familia que se comprometen con sus hijos y con su educación. Padre Sergio, muy amable. Gracias a ustedes por estar. Gracias. Una interesante iniciativa e inquietud tiene que ver con que un total de 17 jóvenes sanjavierinos entre 18 y 24 años en el marco del programa Entrenamiento para el Trabajo, mire usted, Entrenamiento para el Trabajo, tendrán la posibilidad de capacitarse en el Molino Arrocero Taim y en la Cooperativa de Agua Potable. Nosotros vamos a compartir conceptos de la responsable de la Oficina de Empleo, licenciada Silvina Gervasoni, y en representación del Molino Taim, Maricel Troncoso y de la cooperativa Maribel González. Testimonios que ponemos a vuestra consideración. El objetivo fundamental nuestro y el de, por supuesto, la municipalidad como ente político organizador es mejorar las condiciones de empleabilidad de los jóvenes, específicamente en este caso de San Javier. Y bueno, por ese camino comenzamos a trabajar desde que pudimos tener el acceso a la plataforma y a los programas de oficina de empleo. Nosotros tenemos todos los programas del Ministerio de Trabajo a disposición, trabajamos como en una enorme oficina virtual, todos los días conectados con todas las oficinas de empleo de la Nación Argentina. Se hace un trabajo muy interesante, desde San Javier estamos trabajando mucho en el objetivo este que es del Gobierno de la Nación, que es mejorar las condiciones de empleabilidad específicamente de jóvenes que por alguna causa han quedado en el camino de la educación. De Taín, bueno, ¿cuántos son los jóvenes que van a participar? Y también, ¿cómo será la metodología de práctica allí? Bueno, nosotros nos van a acompañar 8 personas, van a estar 8 chicos que están más o menos en el grupo etario de 19-25 años. Bueno, van a tener un ayudante, va a tener una persona que lo va a acompañar todos los días, va a estar la encargada de seguridad e higiene, va a estar gerente y jefe de planta y también la encargada de calidad acompañándolos, le van a enseñar, no van a estar solamente en un sector de la planta, sino que van a estar tanto en el molino de la harina, en el molino del arroz, van a rotar por todos los lugares del molino, cosa que aprendan un poquito, digamos, de cada actividad. Bueno, a nosotros lo del molino, la verdad es que estamos contentos de que participen, porque además nos abre las puertas para que nosotros los conozcamos. Son 6 meses que van a estar con nosotros y bueno, después vamos a evaluar la posibilidad de si alguno de los chicos se desempeñó o le gusta o lo que fuera, ya tenerlo en cuenta para que, digamos, que nos acompañen cuando sea necesario el molino. El molino tiene mucha rotación de personal, tenemos en esta época del año, sobre todo, que es la época de cosecha de arroz, tenemos mucha gente en el molino. Así que bueno, estamos contentos, sobre todo, bueno, le quiero agradecer a... Yo en este caso soy una herramienta del molino, soy la encargada de recursos humanos, pero bueno, está atrás de todo esto está Daniel Cuesta, que nos permite, nos abre las puertas al molino. Y bueno, y Mariano Cerini, que es el gerente de la empresa, que bueno, que también están sabiendo todo esto, participaron de algún modo y son los que me dieron el permiso de trabajar con Silvina día a día, así que estamos muy agradecidos. Bueno, en el caso de la cooperativa, el servicio es el de agua en el que ellos van a participar, es todo lo que es planta potabilizadora, ahí va a haber un grupo de personas y después todo lo que es la red, todo lo que es zanjeo, conexiones, cambio de medidores, medición de medidores también. Es una duración de 6 meses, van a ir rotando los chicos, diríamos, pues son chicos de 18 a 24 años, van a ir rotando
para que puedan aprender todo. La planta por ahí demanda, tiene otras exigencias que se les va a ir acompañando. En nuestro caso está Tato Gervasoni como tutor en la planta y Darío Mendoza en lo que va a ser la red. Y bueno, también como dice Maricel, digamos, es la apertura de la empresa, porque yo también por ahí uno estaba más por otras cuestiones, pero es una decisión del Consejo de Administración que apunta a generar esta estrategia de trabajo con la Oficina de Empleo, con Silvina y diríamos también ha venido pasando bastante tiempo que hemos estado armándolo, viéndolo, seleccionando a los chicos, para que sea realmente se sientan cómodos, tanto la empresa, que hoy en este caso es la cooperativa, pero puede ser cualquier otra empresa, como lo está ahí también, o los mismos chicos que también sientan la responsabilidad y las ganas de emprender algo nuevo, que como decía hoy Silvina en la apertura, no es nada más que ponernos a trabajar. Señores, más informaciones para compartir con ustedes. Hace algunos días se realizó una capacitación en juegos cooperativos. Gabriela Kogel y Pamela Villarraza señalaron lo siguiente cuando las entrevistamos. Bien, es una formación en juegos y juegos cooperativos. Es una mirada más gestáltica en relación a la resolución de conflictos. Va a tocar el tema de comunicación. Desde Bio, cuando pensamos en estas formaciones, brindar herramientas tanto a docentes como a estudiantes, como profesionales de la salud, que empiecen a comprender que el juego realmente es una herramienta de trabajo significativa tanto para el profesional como para el paciente o el alumno. Bueno, Pamela, bienvenida a San Javier. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿cómo va a ser la temática de hoy? Bueno, la idea es generar un espacio donde podamos jugar de una manera diferente. Y esa manera, en vez de ser competitiva, que es la que en general hemos transitado, cuando hemos jugado, es una manera cooperativa. Y ¿vos sabés cuál es la diferencia entre un juego cooperativo y un juego competitivo? No. Bueno, ¿querés que te lo cuente? Dale. Vos sabés que yo primero empecé yendo a jugar a talleres de juegos cooperativos y después empecé a dar talleres de juegos cooperativos. Y en realidad escuché por la radio que una mujer contaba que los juegos cooperativos eran juegos donde perdíamos juntos o ganábamos juntos. Y yo recordé, en ese momento que escuchaba ese reportaje, recordé la experiencia que había tenido en la escuela secundaria haciendo deporte. A mí me gusta el trabajo físico, me gusta la danza, pero especialmente siento que he tenido experiencias de mucha frustración vinculadas a lo deportivo. Porque sentía que, bueno, que a mí me había ofrecido la escuela un espacio para jugar al vóley y yo parece que para eso no era apta o no era buena. Y viviendo en el País Vasco, escucho por la radio esto que te estoy contando y a partir de eso me acerco a ese centro de recursos en cooperación y hago experiencias de juegos donde otras personas me invitaban a jugar de manera cooperativa. Y la verdad que fue muy revelador para mí, porque dije, ay, ¿por qué si esto es tan placentero, es tan agradable, es tan poco frustrante, no tenemos estas maneras de jugar más habituales? No solamente en el espacio educacional, sino también en digamos, cuando criamos o cuando ofrecemos este espacio para cualquier persona de cualquier edad. Entonces, cuando vuelvo a Argentina en el 2007, bueno, abrí un taller, empecé un poco, recién la escuchaba a las chicas en la conversación anterior, esto de querer traer lo que de alguna manera vemos como algo que es inquietante y que sentimos que es un aporte para nuestra comunidad. A mí me pasó lo mismo estando en Paraná. Yo soy de Paraná y cuando vuelvo dije, ay, yo quiero que haya esto acá. Entonces, en un principio tuve la intención de traer gente del País Vasco, pero eso no era posible por el tema de los recursos, pero lo que sí me pareció muy interesante fue en la respuesta que ellos me dieron, y es, Pamela, vos ya jugaste, ya hiciste un tránsito lúdico cooperativo, así que ahora tenés que invitar vos a jugar de esta manera. Y así fue que empecé, y así nos conocimos con